Hola mis amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de Compostela y sus alrededores. Quiero compartirles a todas aquellas personas que no conocen nuestro municipio, nuestra cabecera, compartirles que contamos con un lago aquí en nuestra cabecera municipal. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Anteriormente grabé por este lado. Para aquel lado es donde está el venero, que esta es el agua que corre por aquí, totalmente transparente, muy agradable agua. Así que todo aquí está. Se los había comentado que posteriormente les iba a grabar lo que era nuestro lago ejidal, así que vamos a dar un pequeño recorrido. Acompáñenme mis amigos. Estoy viendo que este árbol acaba de caer. Me imagino que no tiene mucho. Tenía ratito que no venía, pero este árbol estaba en perfectas condiciones. Pero ya iré. Pues a lo mejor los vientos fuertes provocaron dicha caída, ¿verdad? Pues vamos, mis amigos, a dar un pequeño recorrido. Bienvenidos. Si eres de las personas que te gusta estar al aire libre, aquí es uno de los lugares perfectos que no puedes dejar de visitar acompañado de tu familia. Este hermoso lago se ubica al sur de la cabecera municipal de Compostela, Nayarit. Este lugar es ejidal, es totalmente gratuito, pero reitero siempre, hay que cuidar lo que es la flora y fauna. Una de las cosas que me agrada de este lago es de que cuenta con diferentes árboles frutales. Aquí estamos viendo los famosos arrayanes. Es temporada de este fruto y vaya que está en su totalidad de lleno. También contamos con guamúchiles, que también tiene su flor porque se acerca la calor y en esta temporada da su fruto. No podía faltar las guayabas. Este arbolito da unas guayabas tan deliciosas que todo su cítrico lo saboreas en su temporada. Así que hay que cuidarlos también los árboles, porque ellos nos dan ese rico manjar. Y no puede faltar los mangos, que ya están en su mero punto las flores. En unos días más veremos los primeros mangos de la temporada. Igual, evitemos apedrearlos o apalearlos. El fruto ya maduro solo cae. Si eres de las personas que te gusta hacer ejercicio o caminar, es un lugar perfecto para pasar.
Pues ha llegado el fin, mis amigos, de nuestro recorrido el día de hoy. Sinceramente me vine a puro pleno sol del día. Para muchos patitos y diferentes animales es la hora de la siesta. Allá nos, así como vieron las demás imágenes, es la hora que ahorita es la siesta, la hora de que se espulgan, de que ya se bañaron. Otros se siguen bañando de los patos. Y pues es un lugar 100% familiar, un lugar donde vienes a respirar el aire puro, oxigenar tu cerebro. Aquí este agua es la que brota de allá del mismo venero. Esta misma agua brota por ahí por abajo y es donde le cae al lago. Y esto permite que tenga agua todo el año. Así que, ¿qué les pareció el recorrido? ¿Ya lo conocías? Si ya lo conocías, ahí nos puedes comentar. Y si no lo conocías, al igual nos puedes comentar de dónde miras este video. Quiero mandarle saludos a todas las personas que miran nuestros videos, que se suscriben, que nos siguen en la página de Facebook. Lo hacemos con mucho gusto para todas aquellas personas que viven dentro y fuera de Compostela. Así que si gustan venir a visitar este lugar más aquí en nuestra cabecera y pasar un rato agradable con su familia, pueden venir, es sin costo, pero hay un requisito muy importante que se debe de cuidar, es el mantener y cuidar el área, no tirar basura, llevar su basura y proteger a los animales. Hay que respetar la fauna y la flora también. Como pudieron ver, hay de todo aquí alrededor del lago. Bueno, mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Nos vemos.